Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zog y esto es 7 Days to Die con el mod Undead Legacy. Y bueno, estamos en el capítulo 2 y vamos a ver la cantidad de mierda que nos ha dejado aquí todo lo que hemos cogido por el camino. Cantidad de mierda ingente, como podéis ver. Todo esto, en vez de venderlo, lo que vamos a hacer es romperlo. El pintalabio, 64 cada pintalabio y tenemos 3. Y bueno, esto para vender. Vamos a poner, por ejemplo, aquí la mochila, o sea, la... El saquito de dormir, digo yo, la mochila. Digo mochila porque hay unas mochilas que no vendría mal, son solo 5 de tela y 1 de cuerda, que nos vendría bastante bien para empezar a hacer alguna cosilla. O podemos hacernos incluso un cofre. Bueno, yo creo que es más barata la mochila, ¿no? Tenemos tela, tenemos 6. El cofre, tenemos 71. Vamos a hacer primero alguna escalera. Vamos a hacer alguna escalera primero, no nos vamos a marear. Vale, son 8 taquitos. Todo esto lo debería poner un poco más organizado. Es que con tanto slot aquí, pues desordena un poco más la cosa. No sé cuántas escaleras me hacen falta, pero lo vamos a ir viendo ahora mismo. ¿Qué es lo que he hecho? ¿No le he dado a la escalera? Vale, pues no le habré dado. Bien, nos la vamos a colocar ahí. Y vamos a ver si podemos hacer para salir, por ejemplo. Podemos poner una escalera ahí. Otra aquí. Y es que sale más barato casi hacer una escalera que hacer un buffrane, ¿eh? Porque el buffrane se nos va a quedar abajo y la escalera la podemos dejar ahí por si venimos otra vez. Venga, pues a ver, taquitos. Hacemos un par de taquitos más. Hacemos una tabla, dos tablas. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Una cuerda. Venga, una cuerda. Y ya debería poder, ¿no? Vale, hacemos otra escalera. Como veis es un poco más laborioso, vamos. Eso de tengo prisa y pongo aquí esto, pues no puede ser. Podemos hacer otra más. Venga, hacemos una más. Vale, taquito, alguna maderita. Ahí está. Y nos faltaría pues una cuerdecita. A ver si nos vamos a quedar sin madera. Vale, no. Lo que nos quedamos es sin fibra. Pues de maravilla, de maravilla. Porque, a ver, podemos hacer... Vale, por lo menos podemos hacer un bufframe. Pues vamos a tener que hacer un bufframe para salir de aquí. Vale, y una de tacos. Vale, y podemos hacer ya un bufframe. Son 16 tacos. Joder, chaval, pues sí que pide. Venga, madera me da la sensación de que vamos a tener que pillar un montonazo, ¿eh? Vale, tenemos dos bufframe, podemos poner uno. Vale, ponemos uno y con esto ya llegamos a la escalera y podemos subir. Vale, lo malo, tendremos que romper ahí uno para poder salir. Vale, no hay mucho problema tampoco. Y si no, pues hacemos una rampa vertical y que diga en diagonal y arreando. Vale, vamos a ver la cantidad de mierda que tenemos por aquí. Esto podemos despedazarlo, solo vale 5. Vamos a romper. La botella la vamos a guardar para llenarlas de agua. Las latas también. Comida, mira, ahí tenemos algo más de comida. Lo guardamos. Pintalabios para vender. Latas. Esto nos da scrap. Lo vendemos, lo rompemos. Esto no tiene ni precio. Pues fuera, también. Los engranajes, esto para recetas. Podemos hacer mechanical parts. Vale, pero para eso, ¿veis? Aquí nos pone donde lo tenemos que craftear. En la smithing table y necesitamos blacksmith 5. Vale, lo que me estoy empezando a subir. Esto vale 21, pero nos da cuero. Cuero, tenemos 16. ¿Cuánto cuero nos da? 1 de cuero. Vale, pues ya tenemos 17. Ya nos falta menos para la forja, ¿eh? Esto, usado en la forja. Vale, pues esto no lo podemos romper. Vale, esto no lo podemos romper. El rubber tampoco, lo dejamos por aquí. Esto, yo no sé cuántos palos de estos he hecho, pero creo que ya he roto alguno. O es que me van saliendo. Esto lo podemos vender, nos dan uno, pero si lo rompemos tampoco pasa nada, porque nos da algo más de scrap de metal. Los tornillos no los vamos a romper porque nos hacen falta, ya veis, una llave de paso. ¿Por qué? Madre mía. Y luego nos hace falta también para las armaduras. Piden tornillos, cuero, vaya tela. El cuero este, por ejemplo. Ah, pues mira, este cuero lo vamos a romper, ya lo haremos en otro momento. No se puede romper, tío. Vale, pues lo tenemos que guardar. Vaya tela. Esto sí que lo podemos romper. No sé si romperlo y que me empiece a dar ya, porque tengo dos máquinas de estas
Y esta que pone, donde cuando pones a minar, nos da un montón de cosas. Mirad, ¿vale? Nos van a dar 7 partes plásticas, scrap de iron, scrap de cables, transistores, capacitadores, interruptores, diodos, fusibles. Nos va a dar un montón de cosas que no lo voy a despedazar ahora porque si no, nos vayan al inventario de mierda. Tenemos dos lingotes de hierro. Pues no está mal. La llave inglesa la vamos a dejar por ahí arriba. Que no la perdamos. Esto lo podemos hacer desperdicios orgánicos. Vale. Pues nada, vamos acumulando más basurilla de esta. Esto lo vamos acumulando. Vamos a hacernos ya lo que es. ¿Dónde está el aloe? Por favor, el aloe, el aloe. No lo veo. ¿En serio? Aquí. Vale, aloe. Recetas. Oh, lo podemos craftear. Buenísimo. Venga, 17 de aloe en crema. Y lo vamos a hacer y luego nos hacemos unas cuantas vendas. Vale, estamos en desierto. ¿Para qué quiero un panel de cristal? Para nada. Mira, una semilla de blueberry. Tenemos también una de lo que es maíz. Tres semillas de árbol. Todo esto hay que guardarlo. Esto no vale para nada, ¿no? Vale 21. Nos da scrap de hierro. Lo podemos vender y sacamos 42. Vale, pues nada, para vender. Vamos a dejar eso por ahí. Esto, material sulfuro. Vale, esto es un limpiador. Vale. Y vale uno. No lo, pode lo podemos despedazar y nos da sulfuro. Lo dejamos aquí para despedazar luego. No queremos llenarnos más de mierda. El plato no lo vamos a romper porque luego iremos buscando platos o tendremos que ir haciéndolos. Bueno, nos lo vamos a guardar. Esto lo vamos a dejar por ahí. Esto ahí. Esto lo vamos a traer para acá. El cristal a la mierda. Esto, la llave. Mira, pues lo vamos a poner ahí en la esquinita. Tenemos un montón de plumas. Venga, yo no sé cómo organizar esto, de verdad. Pues esto, mira, un exprimidor, tío. ¿Para qué quiero esta mierda? Esto nos va a dar scrap plástico. Vale, esto, ácido sulfúrico. Vale, nos va a dar sulfuro también. Pues si rompemos esto y rompemos esto, ahorramos un espacio. Porque acumulamos el sulfuro. Vale. Y lo dejamos en uno solo. Arena, no quiero. Tenemos un montón aquí. Estamos en desierto. Esto lo podemos usar, que nos quita uno de bienestar. Nos quita 50 de resistencia, 20 de saciedad. Muy bien. Y nos intoxica. O sea, cojonudo. Venga, scrap práctico. Para allá va. Esto es scrap, más scrap. Semillas, todo esto. Esto es la resina. Esto es importante. Esto por aquí. De verdad, no sé cómo organizar esto, ¿eh? Porque está un poco liada la cosa. Aquí tenemos un montón de tipos de scrap. Nos sobran dos de aloe. Que básicamente lo mismo los tiro. Bueno, mira. Los voy a dejar ahí y luego haremos semillas con ellos. Bueno, y básicamente esto es todo lo que hemos conseguido. Con esto vamos a hacer algunas vendas ahora. 17 de cuero. Vale. La cinta aislante nos viene bien para luego, la cinta americana. Tres engranajes más. Esto vale para. Pues mira, la llave inglesa pide engranajes de estos. La hormigonera también. Madre mía, lo que pide la hormigonera. Pero bueno, todo esto lo vamos a sacar básicamente de estas piezas que tenemos aquí, ¿eh? O sea, muchas de estas piezas las vamos a sacar fáciles. Vale, forja de armas, era lo que nos faltaba. Vale, pues la compramos y tenemos ya el Blade Smithy, lo podemos hacer a nivel 1. Con esto, vale, nivel 2. Con esto podemos hacer el anvil, el cooking grill, el cooking pot, vale, la parrilla, la olla. Podemos hacer clavos, aunque los clavos ya os diré ahora luego cómo se pueden conseguir fácil, igual que las bisagras, que no sean de madera, también se pueden conseguir fácil, y los pomos de puerta, todo eso es fácil de coger. Vale, Trowel Masonry. Vale, esto creo que es la paleta esa de albañil. Y ya veis, hemos gastado un montón de puntos solamente para poder hacer el yunque y poco más. Y luego en el nivel 2 ya podemos hacer los lingotes de metal, el molde de lingotes. Es que lo veo y me río. Y esto nos interesa, ¿vale? Las hachas de nivel, ya se puede decir nivel 1, ¿vale? Hacha, pala, el martillo, que nos lo pide el Smithing Table. Y el Smithing Table en sí. Pero necesitamos forja de armas. Forja de herramienta nivel 2, forja de armas nivel 2. Que para eso nos pide nivel 5. O sea, un pequeño lío, pero que ya vais pillando cómo va la cosa, ¿no? Tenemos 5 puntos que nos los podemos poner al reparador. Reparador o el miner, nivel 5. Nos vendría muy bien también, ¿eh? El miner, para minar y cansarnos menos. Que va a ser básicamente lo que se va a llevar los puntos.
Vale. Edil veloz también nos viene bien para abrir más rápido las cosas. Y todo esto lo vamos a ir encontrando, ¿vale? Son libritos que vamos a ir encontrando, recetas, que ya veis que hay un montonazo. No está mal la cosa. Y le vamos a pillar un... Vale, sí, adjudicado. 1069, nivel 1, y hacemos un 20 de daño más a los bloques y nos degrada un 20% menos. Vale, pues eso por ahí. Vamos a minar un poco. Casi minaría un poco para coger algo de piedra. Nos puede venir bien en un momento dado. Se va a hacer ya a las 4 de la mañana, vamos a poder salir ya. Y ahora, pues la diferencia va a ser que gastamos menos estamina. Y nos vamos a ir para el pueblo, ¿vale? Por eso no he querido hacer aquí ningún tipo de cofre ni nada, aunque deberíamos hacer alguno, ya lo haremos en su momento. A ver, el cofre que podemos hacer es este, que es el que no tiene el cierre, ¿vale? A ver, si ponemos aquí chest, pues veis, este es el que hacemos normalmente, el cofre seguro, pero este nos pide, pues, chorradas varias, ¿vale? Bisagras, pegamento, y este nos pide simplemente unas bisagritas de madera y poco más, y unos tacos, y poco más, ya no pide nada. Luego también tenemos la opción de la mochila, que para la mochila son 5 de tela y 1 de cuerda. Y tenemos la opción esta, que podríamos hacer una bolsa de basura, con una cuerda, 10 de papel y 3 de escalas plástico. Pero no tenemos papel. Por lo tanto, de momento es lo que hay. Los cartuchos se pueden vender. Nos dan uno y lo podemos vender. Vale, para hacer... tenemos un montón de tipos de armas diferentes. Sobre todo de pistolas, tenemos dos o tres, tenemos un par de escopetas, tenemos no sé qué rollo, ¿vale? Y tenemos municiones varias para ello. Ya podemos salir, venga, la vamos a vender, la vamos a vender. Esto lo vamos a tirar. Esto es crisantemo, no lo tenemos de momento para nada. Seguramente encontremos más. ¿La rueca para qué vale? Esto es una rueca, ¿no? Creo que sí. Usada en el Workbench. Pues no la podemos vender tampoco, la tenemos que dejar aquí con nuestra paleta. Venga, tenemos ahí... El crisantelmo. Vale, pues lo vamos a dejar. Venga, lo vamos a dejar. He tirado uno al suelo, pero bueno, me da igual. Venga, nos llevamos nuestra antorcha, que falta nos va a hacer para iluminarnos de momento. Nos la ponemos ahí y nos largamos. Venga. Oigo algo. No sé lo que es, pero tenemos que hacer aquí romper esto. Para... Oh, no, tío, en serio. Pues como para ir con prisas. Porque venga alguien. Venga, rompemos ahí, ya podemos salir, ¿no? ¡Uy! Hostia, no puedo salir. No puedo salir. Tengo que romper más. Venga, rompe ese. Ahora. Vale. Ah, vale, estaba oyendo el barril. Bueno, pues a ver, ¿qué hago? Me espero a las... A la hora que abre este tío. A ver, esto no podré, ¿no? Vale. Los cuerpos de esta gente se habrán... Claro, se habrán ido. Se dejaban desde el capitán. ¡Ah, no! ¿Qué me dices? Bueno, también deciros que no se han ido, aunque he cerrado el juego y todo. Bueno, en realidad no sé por qué no se han ido, porque estoy grabando este capítulo a continuación más bien del anterior. Pero he dejado pasar un buen rato, porque he cerrado el juego, lo he vuelto a abrir y seguían ahí los cuerpos. Recetas, nos vamos a hacer dos, tres vendas. Vale, tres vendas. Haciéndose, más que nada para acumular. Esto lo dejamos así hecho pasta y ya está. Para que no nos ocupen más el loft, porque si empezamos a hacer vendas a lo loco, pues no tiene mucho sentido tampoco. Bueno, a ver, ¿dónde está aquello que es? ¿Otro vendedor? ¿Puede ser aquello de allá? No me extrañaría nada, ¿eh? A ver, ahí tenemos una casita, podemos ir bajando a las casas, pero es que bajar a las casas implica llenarme mar de mierda, ¿eh? Y esa parte por ahí no me gusta mucho la historia. Vale, vamos para el pueblo. Vamos para el pueblo, vamos a hacer ya un asentamiento un poquito más en serio. Vamos a ir cogiendo por el camino lo que son plumitas y todo esto. Esta justamente ya la había mirado. Vamos a coger un poquito de madera. Que hasta que tengamos la plantación vamos a tener que ir así, ¿eh? Venga. Podía hacerme ya una hacha buena, ¿eh? Esta la tiro. A ver, hazme una hachita. Para eso me hace falta una cuerda. Que no puedo. Muy bien. Porque me hace falta fibra, que me había quedado sin fibra. Y vamos a empezar a hacer ya alguna maquinita, ¿eh? Vamos a empezar ya a hacer las mesas. Para empezar a avanzar, porque ya veréis que lo que os decía antes, que no es tan sencillo avanzar. A ver, ya tengo para hacérmela una cuerda. Ahora me hago el hacha. Vale, aquí está. Hacha de nivel 50. Esto lo rompemos. Y esto nos lo guardamos. Vale.
Estoy haciendo tiempo a ver si abre el tío este. No me quiero ir muy lejos, pero es que me voy a alargar. Me voy a alargar porque sí, porque esto lo voy a romper. Esto me da scrap. Venga. Lo podía haber quemado, pero me da absolutamente igual. Tampoco vamos a ir con miserias. El ojo ese lo vamos a romper. Ahí está. Venga, vámonos. Coge esta mierdecilla. Que ya la hemos mirado, vale. Nada, vamos a intentar no entretenerme, tío. Pero es que, claro, veo un nido y me tengo que parar. Vale, aquí tenemos los zombies. Estos los hemos matado nosotros, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a ir cogiendo huesos. Ya os digo que son súper importantes. Luego, aparte de que yo siempre lo cojo, ¿vale? El tema de huesos y el tema de carne podrida para hacer los fertilizantes, nos va a hacer mucha falta. Venga, basurillas. Que ya hemos visto que todo esto interesa. Aparte de que vamos subiendo ahí el carroñeo, pues interesa. Mochila, esto interesa más. Buah, chaval, pistola. Vale, pistola. Cucarachas que las haremos ahora fertilizante. Venga, despedazamos. Pistola no la ponemos. No tenemos balas, pero nos da absolutamente igual. Tenemos casquillos. Bueno, todo eso lo iremos despedazando para sacar latón. Aquella casa me gusta un montón, tío, ahí arriba. Y no está muy lejos del pueblo, ¿eh? Ya veremos, a ver. A ver, yo me puedo quitar algo de aquí, por ejemplo, la antorcha y ponerme la yuca. Sí. Tengo que beber algo. Venga, bebemos un poquito. Y con el cacharro este nos hacemos una yuca. Vale. Un gordo. Los gordos los quiero matar a todos, ¿vale? No es porque tenga ninguna manía en especial contra ellos. Simplemente, joder, qué cantidad de bolsas de basura que hay ahí. No se ha enterado, ¿eh? Pues los quiero matar porque dan un montón de experiencia, básicamente. Y necesitamos un montón de puntos y mirar cómo vamos. Que vamos muy tirados ahora mismo de experiencia. Venga, ahí cae. Vamos a ver si nos da tiempo a matarlo con el hacha. Y ahorramos alguna flechita. Aparte que ganamos de minería, ¿eh? Vale, una tubería. Perfecto. Venga, más bolsitas. Aquí tenemos un montón de bolsas. Vale, huesos. Vale, un picaporte, me parece que era. Vale, una llave, tío. De las que hemos dicho antes. Una llavecita. Pues eso nos viene bien, ¿eh? Una llave de paso. Luego se puede hacer una especie de depósito con grifo. Que nos viene bien para acumular agua. Nos viene bastante bien. Que se puede coger agua de ahí. Aunque vamos a hacer el truquito del agua, pero. Porque se puede. El agua infinita. Pero bueno, iremos haciendo cosillas. Por probarlo, vamos, básicamente. Mira, otro picaporte. Venga, cuidado el cuervo, el buitre. Venga ya. Venga ya. Venga, no nos vamos a entretener mucho por si acaso viene el bicho ese. Que viene. Vámonos. Nos va a seguir siguiendo, pero. Pero es lo que hay, este lo hemos mirado. Vamos hacia el pueblo. No, pues está un poquito lejos, ¿eh? Parece. Me gustaría ir por aquí porque ya que tenemos mochila para acumular y de paso puedo matar a alguna gentecilla de estas. Mira, otro gordete ahí. A ver, señorita. ¿Se puede morir un poco? Ahí. Gracias. Venga. El cuervo lo vamos a tener que acabar matando, ¿eh? Vamos a ver si viene en línea recta y la arreamos. Imposible. Venga, a palote. Vayan viniendo. Así, en línea recta. Ahí te quiero. Bueno, me la ha llevado, me la ha llevado. Madre mía, cómo pegan. Tengo que hacerme un gorrito, ¿eh? Como me dé un par más, ya verás qué risa. Joder, puta. Qué mal me caen los putos cuervos. Le he dado una. Ah, cabrón. Vale, aprovecho y le meto una aquel. Bueno, ¿qué? ¿Vienes? Cabronazo. Vale, le he dado otra. A ver si le podemos dar una más. Creo que con una más cae, ¿eh? Vamos a darle de momento a aquel. ¡Guau! He fallado. He fallado o le he dado. Ah. Venga, buitre mierda. Vale, se la ha llevado y casi me la llevo yo también. Vale, le he dado. Venga, te queda una, tío. Te queda una, eso cabrón. Vale. Me estoy sobrecalentando. Pues no me gusta. Mierda, se va a levantar el.
El tipo este. Venga, va, me está haciendo gastar aquí flechas a lo tonto, con este. Una más, cae el gordo. Y una más y cae el bicho este, hijo puta, tío. Es que tiene una hitbox de mierda. Venga, ya. ¡Buah! Que me da. Hijo de puta. Pero, chico, qué mareo. Mira, me lo he cargado. ¡Oh! Me quería cargar al gordo y me he cargado al bicho. Bueno, este también cae, ¿no? Vale, ahora despedazamos al bicho este. Bueno, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Te mueres ya? Madre mía, ¿cómo puedo fallar eso ahí? Venga ya, venga ya. Ven aquí. Vale. Arrea, chaval. Bueno, vale, no está tan mal la cosa, ¿eh? No ha ido tan mal. Por lo menos no me ha matado. Me ha dejado 50 de vida, que por eso tenemos aquí ahora nuestras benditas. Me pongo una bendita y ya está, apañado. Bueno, a ver, me apliqué la venda. Muy bien, pero lo que me apetece ahora mismo es hacerme un sombrerito. Venga, un sombrerito que nos pide, como no, una cuerda. Nos hacemos la cuerdecita, nos hacemos el sombrero. Y esto nos va a dar menos 6 de calor, que no viene nunca mal. Nos podemos quitar también toda la porquería que llevamos de ropa. A ver, nos quitamos esto. Lo recogemos, lo rompemos. Esto también. Vamos a quitárnoslo, lo rompemos todo. Y esto también. Vale, en pelotas con gafas y sombrero. ¿Cómo no? Vámonos. Podemos hacer una de yuca. Lo que pasa es que la yuca ya no refresca, me parece, ¿no? A ver, esto por aquí. Y a ver si llegamos al puñetero pueblo antes del día 2. Tengo que limpiar una casa, tengo que hacer cosillas. Venga, pues está un poco lejos. Vamos a acelerar un poco. Que si no, esto ni de coña, ¿eh? Y yo que me voy parando en todos lados. Eso sí, tengo ahí un montón de huevos y un montón de cosillas. A ver, señorita. Vale. Mira, una que ha caído rápido. Vale. A tomar viento. Hombre, ¿eso qué es? ¿Leche? La iremos guardando. Luego se pueden hacer diferentes tipos de comida que te dan bastante wellness, ¿eh? Vale. A ver, que vamos llegando ya. Ya lo veo todo más cerca. Esa casa de la izquierda. Dime que es una casa de forja. Dime que es una casa de forja. Vamos a ver. Me parece, ¿eh? Parece que es casa de forja. Parece casa de forja. Venga, me voy a desviar. Me desvío. Aquello parece una casa de forja. Un montón de casas de bolsas de basura, tío. Lo que pasa es que no tenemos espacio ya, ¿eh? Latas. Las podemos romper. De momento, mira, las jarras. Las podemos romper también. Nos da madera. Son jarras de madera. Venga, pues las rompemos. Vale, queda una de cristal. No la queremos. Aquí no hay nada. Dos lingotes, tío. Y monedas. Lingotes son importantes, ¿eh? Buah, tío. Es que me da una de café también. Cigarrillos. Los podemos usar o despedazar. Resistencia más 20. Pero te quita 0,2. Tampoco mucho, ¿eh? Y un poco de hidratación. Nada, despedazado y algo más tenemos que romper por ahí. Podemos romper este tablón y ya lo haremos. Madre mía, ahora tengo aquí papel. Vale, papel. ¿Qué podemos romper ahora? Mira, la nota esta la podemos aprender y ya está. Vale, de sencillo. Mata zombies especiales infectados. Cojonudo. Espérate, que ahora voy. Venga, es lo que estaba pensando yo ahora mismo. Digo, me voy a poner a matar zombies especiales infectados. ¿Por qué no? Y así vamos subiendo cosillas. Madre mía, tío. Voy a tener que dejar de mirar cosas, ¿eh? Joder. Las botas estas. Venga, esto nos da un poco de tela. Tengo aquí arena, tío. Vale, tengo lead que puedo almacenar ahí. Esto nos hace falta luego. Venga, vamos allí a la casa esa. Vamos a esa casa, que esa casa va a ser de lo que es, de forja, segurísimo. Pues estoy empezando a ver el techo verde. Y eso no falla nunca. Vale, el gordo este, ¿quién era? Una stripper. Pues hala, vamos a darle a la stripper. Ven aquí, que te voy a dar un poquito. Bueno, ahora me obligas a darte con el palote. No es muy bueno, pero acaba matando, ¿eh? Guau, tío. Bueno, podemos. Hemos almacenado ahí. Vale, pues esta casita, como sea de forja y funcione, la hostia, ¿eh? Porque el pueblo está súper cerca. No, no abras, tío. Vale, esto plástico. Y esto, scrap. Venga, porque están podridos. No abras bolsas. No abras bolsas.
Que nos llenamos más de mierda. A ver si hubiera por aquí una bolsa o algo. Mira, al lado de la carretera. Dime que funciona la forja porque es que va a estar en una posición entre los dos pueblos. Va a ser esto espectacular. Necesito dejar algo, mira, en esta bolsa. ¿Y esto? Ah, no, me creía que era una mochila. Venga, necesito dejar cosas aquí. Lo que sea, tío, me da igual. Pues mira, podemos dejar toda esta fila. Y... mira, 13 balas. Vale. Podemos dejar eso, los clavos. Podemos hacer así, esto romperlo. Vale, yo creo que ya tengo algún hueco, ¿eh? Alguien viene por ahí. Hola. Mira, pues a ti te voy a matar. Si te reo, te mato. Ahí estamos. Vale, viene aquella. Recogemos todo lo que nos dé este. Y esta, agarrote también. Aquí va todo el mundo agarrote. Eso va a ser así. Venga, todos los que nos salgan. Este garrote no es muy allá, pero ya veis que mata. Venga, ahorramos un poquito de garrote. A ver si nos da para matarlo. Ahí estamos, jeringas, un consolador. Madre de Dios. Pues esto vale pasta, así a lo tonto, vale 107 cada uno. ¿Qué me dices? Venga, lo dejamos por aquí. Mira, los pintalabios también los vamos a dejar. La fibra esta militar también. Los clavos me los llevo y esto también. Por si acaso, la pastilla importante. Esto no lo llevamos. ¡Ey! Tenemos ya 20 de cuero. Pues ideal, porque ahora mismo cogemos un poquito de clay y nos hacemos la forja ya, ¿Qué falta nos va a hacer? Venga, no mires nidos, tío. ¿Por qué me pongo a mirar nidos? Para de saltar, tío. Ahí. Vale, con un poquito de sigilo. Vamos a ver si... podemos entrar por aquí, por ejemplo. Vamos a ver si podemos coger la receta. Mierda, ya nos ha visto. Vale, rompe ahí. Rompe ahí. No me rompas la puerta, por favor. Que la puerta la quiero yo luego. Para sacar los clavos. Y las bisagras. Bueno, a ver si solo está esta. Que lo dudo, ¿eh? Habrá más en la parte de arriba. Vale. Tiro flecha porque me estoy dando cuenta que tengo flechas bastantes. Un desatascador, tío. ¿En serio? Madre mía. Sword Steel Piper. Estoy experimentando en insolación. Pero, ¿cómo veo una insolación? Si no tengo nada de ropa. Vale, si no llevo nada de ropa, tío. ¿Por qué tengo una insolación? Lo malo es que me va a joder. Vale. Bueno, tenemos un juguito de yuca. Vale. Esto debería darnos algo de fresquito, a lo mejor. Bebida fría, vale. 2 minutos. Esto nos va a bajar un poquito la temperatura. Vale, es que si sube mucho... nos va a joder, 43 grados. Es que vaya tela, hace calorcillo. A ver, necesito hacerme alguna cosilla. De momento plumas, flechas. Podría hacerme el poncho, pero es que claro, voy a gastar el 101, vaya tela. Vale, me vienen bien. Es que si me hago el poncho, que son... vale, que tengo bastante, no voy a poder hacer luego la forja. Vale, no sé dónde está la gente, pero por algún lado tiene que estar. Aquí no hay nadie, aquí tampoco. Estará arriba. Aquí habrá alguno. Míralo. No se ha enterado, No se ha enterado el pavo. A ver si le puedo meter un flechazo así a lo tonto. Venga ya. Venga ya. Que te mueras, hombre. Mira, ya me has cabreado. A ver si no hay nadie más por aquí. ¿Ya me has visto o qué? ¿Me has visto o qué? Es tonto, hombre. Que te caigas, hombre. A ver si va a venir alguien por detrás. Y ya verás que gracia me va a hacer. Vale, cómo no. Venga, el estuneo. ¡Viva el estuneo! Y te llevas otra. Y... a mí vacilando, chaval. ¿Sabes tú con quién estás hablando o qué? Vale, hay alguien más por aquí. No hay nadie más. Vale, pues aquí hay que tener cuidado porque lo mismo se nos spawnea alguien, Vamos a poner la antorcha aquí. No es que valga mucho hacer esto, pero... vale. Venga, vamos a poner luz. Bueno. Ese tío... ¿dónde está? ¿Aquí fuera? No. Aquí fuera no hay nadie. Vale, vamos abajo. Va a venir por la puerta de atrás. No me interesa que venga por la puerta de atrás. No quiero que me rompan la puerta, desgraciado. No, buah. Venid aquí. No me rompáis esa puerta. Míralos.
idiotas. Venir aquí. Venga. ¿Tú qué? Venga, hombre, muérete un poco. Que te mueras. Ahí estamos. Así me gustan esas muertes. Espectaculares. Vale, señorita. Ahí. Y tú, pues... Vaya, hombre, mira. He fallado una flecha, ya no voy a fallar dos. Vale. A lo mejor me llevo otra hostia, pero fallar dos no voy a fallar. Vale. Bueno, pues ya están. Limpia la casa. A ver si ahora nos spawnea alguien más arriba. Que todo es posible. Me voy a poner las gafitas estas, que me han gustado más. ¿Dónde están? Bueno, nos quitamos esta porquería. Ahí está. Y ya vamos llenos de mierda otra vez. ¿Cómo no? ¿Cuánto vale la sudadera esta? 9, la rompemos. Esto, 12, la rompemos. Vale, tenemos dos pantalones de Hazman. El más malo, este, 366 que vale. 400, venga, eso para vender. Bueno, pues ya está, no me han roto la puerta, ¿no? No, no me la han llegado a romper. Vale, pues venga, vamos a recoger unos cuantos huesos. Bueno, las 12, los grillos cantando, las chicharras. Aquí hay uno. Vale, vamos a subir arriba otra vez, a ver si se ha respawneado a alguien. Que no me extrañaría. Vale, venga, buffering en la puerta. Por lo menos que hagan ruido, ¿vale? El buffering no vale prácticamente para nada. ¡No, tío! ¿Qué me falta? Estoy a cero de todo. A cero de todo. Venga, ¿dónde tengo el...? ¿A qué he dejado el vaso fuera, tío? ¿A que me bebo la leche? Pues ya está. Usar. Vale, me bebo la leche. Y nos sube 20, 20. Una gatita de... Vale, de chili. Venga, ahora esto me deshidrata. Vale, pero por lo menos ya no pierdo más. Vamos a mirar despensas. A ver si hubiera algo de comida. Interruptores, claro que sí. Algo de comida. Algo líquido. Vamos a salir aquí en unas cervecitas o algo. Pues no. Vale, otro teclado. Madre mía, si llevamos mierda, tío. A ver, ábreme este. Y mete aquí mierda. Otra... Buah, dos mierdas de estas. Vamos a meter por aquí cosillas. Las semillas. Todo esto. Pues al final llevamos alguna semilla, llevamos hasta patata, ¿eh? Mira, llevamos patata, llevamos maíz, ya podemos hacer estofado sola. Venga, el cristal también lo guardamos, ¿por qué no? Vamos a guardar de momento todo lo que veamos, que podemos lootear. Vale, aquí nada, ahí un teclado. Y luego me tiraré, pues, toda la noche rompiendo cosas. Venga, más mierda. Este lo hemos llenado ya, pues vamos a dejar más porquería por aquí. Pues todo esto, no sé. Es que todo esto es mierda. Esto da un montón de piezas. Y este por lo visto también, ¿no? Extremadamente raro. Un generador de fusión. ¿Esto vale algo, tío? No sé ni para qué vale. Pero tiene pinta que es una especie de motor, ¿eh? ¿Qué más tenemos por ahí? Esto. Venga, ahora rompemos la del baño y nos llevamos la segunda tubería y vamos a por un poquito de clay. Nos hacemos... Miramos primero a ver si esta forja funciona. Porque ya estaba yo dando por hecho que teníamos que hacernos la forja y seguramente sí. A ver si aquí hay alguien. Cuidado. No me extrañaría. No sería la primera vez que abro esta puerta y me encuentro a alguien. Vale, mierdas humanas. Oh, funciona, tío. Buenísima, buenísima. Oye, aquí había receta a todo esto. Bueno, la motosierra. No está mal. No está nada mal. Venga, la lucecita esta la dejamos ahí. Vamos a ver si se ha respawneado alguien. Pues no. Muy bien. Ideal. Vale, pues nada, ya tenemos casa, ¿eh? Ya tenemos casa y no ha sufrido mucho destrozo. No está nada mal. Venga, aquí que hay. Bueno, un librito y algo más, ¿eh? ¿Esto qué es? Un cenicero, tío. Una caja de cigarros, ¿no? Vale, sí, si la examinamos nos dará algo. Vale, bueno, va a dar 4 cigarros y una caja. Bueno, la caja en realidad no. Nos da esta mierda. Vale, esto es súper pequeña. Y encima tienes que gastar materiales para arreglarla, ¿vale? Mirad. Gastar 2 de cinta aislante y luego súper pequeña. Lo sé porque ya piqué y esta directamente se hace scrap. Vale, pues nada, ya tenemos casita, chicos. Ya tenemos casita. Esta puerta seguramente la acabe rompiendo para sacar materiales para hacer otra puerta. Y el piso de abajo pues tendremos que cerrarlo por completo, ¿eh? Como hicimos... Creo que ya lo hice alguna vez. Cerrar por completo el piso de abajo. Mira, esta nevera, esta lavadora nos va a venir bien. No, es un horno.
Vale, pues el horno nos va a venir bien para desmontarlo con la llave inglesa, ¿eh? Que tenemos llave inglesa. Esa parte no hay que olvidarla. La tenemos por alguna parte, pero la tenemos. ¿Dónde está, tío? Mi llave inglesa. No sé dónde está ahora mismo aquí. Vale, pues todo esto tenemos que reorganizarlo. Tenemos que cerrar esto, hacer una subida buena. Que casi vamos a empezar ya a meter cosillas. Esta puerta la quitaré para recuperar cosas. Y necesitamos dejar cosas ya. Venga, la nevera no la había mirado. Pues mira, dos latitas más. Vamos a empezar a dejar cosas por aquí. A ver. En la forja vamos a empezar a meter el metal. Fijaros que tiene tres huecos la forja. Y el inventario va un poco lagueado. Tienes que aguantar un poquito fuera para que no se buguee. Vale, toallas, tío. Toallas. Podemos despedazarla y sacamos algodón. Vale, el algodón, mira, lo vamos a hacer simplemente para que veáis cómo va el tema del algodón. Ahora ya no se puede hacer la tela así de tirón. Vale, a ver. ¿Dónde me lo ha dado el algodón? ¿No me ha dado el algodón? Hola. Ah, vale, no, me daba tela. Vale. Me daba tela, tío. Había entendido algodón. Vale. Nada, se me ha ido la olla. Pues nada, el algodón hay que tratarlo en dos fases, ¿vale? Y voy a dejar de dar vueltas. Vamos a dejar mierda por aquí. A ver, vamos a dejar sulfuro, carne, todo esto. Huevos, esto que es para comida. ¿Qué más podemos dejar por aquí? Tenemos que ir a por lo de la bolsa, pero primero tenemos que dejar más mierda. Vale, ya ordenaremos en otro momento. Todo esto lo dejamos. Podemos ir al vendedor a vender toda esta mierda, pero ya lo miraremos bien por la noche. Esto podemos hacerlo madera directamente. Le voy a dejar para quemar, pero lo vamos a hacer madera. Balas, las guardamos ahí. Un chisel. Vale. Usado en la mesa de ingeniería. Pues hay que guardarlo. Esto, examinar, ¿vale? Otro cacharro más para examinar. Tenemos ya unos cuantos. Y vamos a sacar un montón de componentes. Vale, fabrics. Usado para workbench. No tengo ni puta idea, tío. La mitad de cosas valen para algo, pero vamos. Hay muchas cosas que valen para hacer otras cosas. Venga, aquí huesos. Esto lo rompemos. Y nos vamos a hacer. Entonces, la forja ya la tenemos. Esto, recetas. ¿Qué podemos hacer con esto? Un relay, tío. Vale, tiene sentido, que tenga eso. Un temporizador. Venga, pues dejamos más mierda. Quiero ir a por madera, tío. Esto lo tengo que volver a rellenar. Venga, que es la única fuente de líquido que tengo ahora mismo. Hasta que me haga ahí algo. Vale, dejamos eso por ahí. Esto está lleno aquí. Venga, madera para arriba. Dejamos las cosas estas, todo esto. Esto no, esto sí. Esto también. El cuero me lo llevo. Más puros. Vale, claro, hemos sacado cuatro puros. Venga, pues nada, iremos fumando. Dos jeringas, tío. Vale, pues no me vendría mal meterme una, ¿eh? Venga, vamos a usarla, a ver lo que hace. Pues nada, casi me ha subido a tope, ¿eh? No está mal. Sube 25 de salud. Me quita 0,1. Bueno, ya no me ha gustado tanto. Esto lo vamos a hacer papel. Vale, la cama la vamos a poner ahora mismo ya. Y por lo demás, todo esto me lo tengo que llevar. Vale, esto lo tengo que dejar. Y todo esto me lo llevo. Vale, ahí puedo dejar algo más. Esto. Vale, pues ya está. Vamos a poner una cama arriba. A ver si no. Estoy yo con que se va a spawnear alguien aquí en cualquier momento, ¿eh? Venga, pues la cama, mira, de momento la vamos a poner aquí. Vale, ya está puesta, ya tenemos cama. Vámonos de aquí. Venga, tenemos que ir a por madera. A ver. Mira, unas bolsas. Vamos a mirarlas. Y vamos a ir recogiendo madera de por aquí. Necesitamos tierra. Pues la tierra no va a ser tan sencilla. Podemos plantarlos en zona de arcilla, ya que tenemos que coger arcilla, donde la recojamos, vamos a plantar los árboles, que ahí sí que crece. En el desierto crecerá, pero solamente creo que es un 50% de lo que puede crecer. Vale, mira, allí estoy viendo zona de arcilla, pues tiene que haber alguna más cerca. A ver. Pues mira, sí, tenemos una justo en la puerta. Vale. Pues nos va a venir de lujo. Venga, vamos ahí. Justo en la puerta, ¿dónde era? Aquí a la izquierda, esto, ah, vale, aquí. Pues mira, de lujo, tío. De lujo, porque vamos a coger un poquito de fibra. Vamos a limpiar esto. Y vamos a plantar los árboles, hacemos un agujerillo. Cogemos algo de arcilla y nos estamos achicharrando, ¿eh? Es rarísimo, con el sombrero y sin nada de ropa. No hemos encontrado ninguna camiseta, que aquí es lo ideal, una camiseta y un pantalón corto. Vale, venga, dame eso. Vale, vamos a plantar aquí los arbolitos ya. Mira, cuatro arbolitos, a ver si me da para plantar los cuatro. Mira, aquí podemos aprovechar. No. Vale, y ahí va a crecer. Tengo dudas.
pero ahí puede ser. Venga, nos vamos a la esquina, aquí. Vale, nos queda uno, lo plantamos también por aquí. No quiero plantarlo por zona donde me moleste mucho, por ejemplo, lo podemos poner ahí, vale. Bien, pues mira, maderita, para mí. Vale, un nido. No, no era un nido. Me había parecido ver un nido hace un momento por aquí. Aquí. Vale, ya está mirado. Vale, aloe. Vale, pues nada, la madera, más o menos el tema resuelto. ¿Quién viene? What, mira, una hordita. Una hordita, casi nada, la horda que viene. Ahora lo vamos a apañar a todos a base de palo. Alguna hostia me llevaré, pero esto se la llevan todos. Vale, debería usar algo de arco también. Un poquito solo. Venga, esta señorita. Ahí estamos. Venga, venir para la carretera. Me siento más seguro en la carretera. Que ellos no me han visto. Me interesaría matarlos a todos, Vale, ahí te lo llevas. No me tengo que acercar tanto. Vale, uno, dos. Y tú, el tercero. Vale, que no me quede sin estamina, tío. Ahora me van a infectar. ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Es inmortal o qué? Hasta ahora. Vale, me interesa matar unos cuantos más, Voy mal de vida, pero ese tío me interesa mucho. Ah, ven aquí. Ven para acá, anda. A ver, vamos a pegar una vueltecita. Voy muy mal de estamina. Venga, veniros por aquí. Vale, seguirme. Chicos. Venga, seguirme. Vale, vamos a ir recuperando un poquito. Me tengo que poner la yuca. Vale. Venga, come, come yuca. De paso no nos hace falta comer y beber, También tengo que beber. Vale, ya me siguen. Venga, venid para acá. Vale, estoy sprintando demasiado y eso es perjudicial. Venga, bebe. Venga, ya estoy otra de yuca. Venga, fabricando. Vale, ¿vienen todos? Sí. Muy bien, vienen todos. Bueno, más o menos solucionado el tema de la comida. Vamos a ir comiendo algo más. Un poco complicadillo ahora porque no tengo casi skill de pegar con el palote. Debería haberme puesto pita palea, que seguramente puedo ponérmelo ya. Venga, le quería dar a la enfermera, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Creo que sí. Venga, vamos a ir dando. E intentar matar a todos. 130 flechas. Por flechas no va a ser. Venga ya, hombre. Venga ya. Ahí. Venga. Tú. Ah, mierda. Vale, vamos a ir dándole vueltas. Venga ya, mira si es difícil fallar entre tanta cabeza, De verdad. Venga, esa ha caído. La rematamos. Bueno, aún quedan allí algunos, A ver, ven para acá. Y tú también. Vale. A ver, que quiero matarlos a todos. Que esto va a ser un montón de niveles. Tú no te vayas, cobarde. Y tú tampoco. Ven aquí. Buah, chaval, pero ¿cómo puedo fallar ahí? Con tanta cabeza que hay por en medio. La guarda me interesaría quitarme la de en medio. Y todos estos también. Bueno, claro, si estos tengo que matar a todos. Me estoy achicharrando ahora mismo, A ver, ¿dónde está mi yuca? Aquí. Mi zumito yuca. Venga, bébetelo. Ahí. Podemos beber, menos mal. Tú, venga, uno menos. Creo que no ha muerto, Vale, no ha muerto, tío. Madre mía, me voy a quedar sin flechas al final este paso, ese ha caído. Venga, muerto. Y luego a ver dónde meto toda la mierda que me van a dar esta gente, Venga, hombre, menos mal, uno muerto, tío. Vale, otro muerto. Otro que viene por aquí. Venga, se siguen añadiendo. Ahí estamos. Otro más por ahí. Otro por aquí. Esta no ha muerto, Vale, sí, ha muerto. Venga, ya quedan menos. Bueno, a las 5 de la tarde, oye. Pues llevo toda la tarde aquí matando la horda, Toda la tarde del juego, me refiero. Bueno, mira, ha pasado por al lado de su cabeza, tío. A ver, venidos para acá. Tú, uno menos. Otro. Venga, ahí estamos. Quiero reventarte la cabeza.
¿Tú qué? Hombre, ya, por fin. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Queda alguien más vivo por ahí? Me he quedado ahí a un puntito, de subir el nivel. A ver, ¿cómo vamos? No he subido ningún nivel, nivel 4. Bueno, no está mal. Por lo menos hemos matado un montón de gentuza. Venga, un palote medio decente. Y luego tengo que recoger todos los cuerpos también. Bueno, este me ha llevado un buen rato, ¿eh? Ya veréis cómo va a ser un ratito. De momento vamos a coger toda la mierda que lleven. Menos mal que he vaciado, porque tela. Estoy a 43 grados. Debería hacerme otro zumito de yuca. Venga, fabrícame otro. Y me lo bebo de tirón. Porque vaya tela, pero es que no puedo ponerme nada de ropa. A ver si alguno de estos me da algo de ropa. Que me vendría muy bien, ¿eh? Vale, a ver si alguien me da algo de ropa. Mira, una bandana que me la voy a poner. No da frío ni calor, pero bueno, antes sí que daba, ¿eh? Vale, eso nada. Vale. Debería irme dentro de la casa, pero claro, no quiero irme dentro de la casa hasta que no lootee toda esta gente. Mira, una azada, tío, me va a venir bien. Porque yo, de momento, no la puedo craftear. Oh, una de miel. Qué bueno, tío, por si nos infectan. Así, tomárnosla en plan rápido. Vale, mira, queda aquella. A ver si le doy de aquí. Va, me he dado. Hombre, ahora que no apunto, le doy. Bueno, ahora que no hago zoom, me refiero. No puedo correr ya, literalmente no puedo correr. No tengo velocidad. Bueno, pero ¿para qué quiero velocidad? Sí, tengo mi hacha. Vale. Y fuera, ese era el que me hacía falta, tío. Para llegar. Vale, vamos a empezar a coger huesos. Aquí a punta pala. Vale, ya, mira, por fin, ya puedo correr un poquito. Vale, pero me estoy sobrecalentando. Venga, que son las 7. Ya entran los grillos por ahí. Y tenemos ahí el nivel, lo hemos subido ya, ¿eh? Mira, un zombie allí. Espera por ellos. Venga. Aquí, todos los que sean matar zombies, sabéis que es subir nivel. Venga, eso te la llevas. Y el pueblo lo tenemos súper cerca de la casa, ¿eh? Venga. No venes tanto, hombre, no venes tanto. Si te voy a dar igual. ¿Qué más te da? Bueno, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno. Que me ha pillado con el inventario abierto. Pero tú no estabas más lejos. Este me da un asco también. Este es el mismo bicho que el cabecita loca, pero con un casco. Vamos, básicamente es eso lo que le han hecho. Venga, ahí. No tengo hueco ya, para nada. Uf, no tengo hueco. Oh, ese casco minero. Bueno, rompo una cosa y me sale otra. Más plástico, más plástico, más lead, más tela. Mira, esto no me hace falta. Chisel ya tengo uno. Madre mía, pues no me están dando palotes de esos de mierda, ni nada. Vale, venga. Rompemos estos, no hay espacio. Pues vale. Ahora empezaremos a vaciar. Tenemos que empezar a coger algo de madera también, ¿eh? Hasta que crezcan los árboles vamos mal. Sin madera no puedo cerrar ahí para nada. Y por lo que pude ver, hacer el... ¿Cómo se llama esto? Ya me saldrá. Los bloques de piedra, ¿vale? Para hacer los bloques de piedra, el flagstone y todo eso, mal, fatal. Fatal porque no podemos craftear. A ver, madre mía, tío. No tengo mierda yo aquí. Vale, el pomo puerta este no lo puedo romper ni de coña. Venga, a ver dejando. A ver dejando. Eso era una... ¡Oh! Qué bien, una de té, tío. Vale, más puros, tío. Los condones valen pasta, ¿eh? 64, no os penséis. Ese casco me viene de lujo. Esto para hacer tela. Pero ¿cómo puedo llevar tanta cantidad de mierda, tío? Una caja de clavos, tío. Mola. Y nos falta la clay. No la he cogido al final. Venga, nos vamos a por la clay. A ver. ¿Y esto qué me falta, tío? A ver, un rope. Que lo hacemos. Y piedra no tenemos. Tenemos tres. Venga, necesitamos piedra, tío. Joder. Venga. Piedra. Por aquí he visto una piedra, aquí. Venga, nos hace falta pues casi entera. Si la pillo entera no viene mal. Ahora quitaré de ahí. Es más, voy a quitarlo ya. Porque eso es un coñazo que esté ahí. Lo desactivo. Ahí. Venga, me da rabia que esté ahí. Eso se puede ir hasta el infinito. Si no lo hacemos. Venga, algo de piedra. Necesito la pala. Necesito la pala urgentemente. Pero ya. Me quito esto. Venga.
Y necesito comer también, tío. Me como uno de estos mismo. Vale. Nos comemos otro. Y nos bebemos uno de yuca. Vale. Nos dejamos en la botella de té por si pillamos disentería bebiendo aguas chungas. Vale, pues ahora a por Clay. Clay teníamos por aquí cerquita, muy cerquita. Vale, ahí delante. Donde hemos plantado los árboles. Esto es sin mirar. Venga, más mierda. Claro que sí. Vale, pues nada, vamos a hacer aquí un agujerillo y cogemos algo de clay. A ver, ¿de dónde, por ejemplo? Que no nos moleste mucho. Pues de ahí, por ejemplo. Venga, esto es clay, ¿no? Ahí estamos. Vale, clay, ya tengo algo de clay. 52. No mucho, pero de momento me vale. Son las 9 de la noche ya. Madre mía. Madre mía. Cogemos este y ya está. Venga, cogemos ese y nos vamos para adentro. Necesitamos madera también. Hasta que no tengamos los árboles, ya os he dicho que mal. Pues mira, todo esto es maderita gratis. 3 de madera, no es mucho, tampoco es poco. Para lo que nos hace falta ahora mismo, nos sobra. Venga, esto aquí, esto aquí. Me gustaría poder hacer unos tablones. A ver, vamos a poner, yo qué sé. Pues eso, por ejemplo, nos queda algo de madera luego. ¿Dónde está la madera? Aquí, 160. 160. Vale, quiero cerrar las ventanas, por lo menos. Lo malo va a ser para cazar. Cazar, hombre, deberíamos. Vale, por allí hay bosque, no hay problema tampoco. A ver, dame esta madera que me hace falta. Tengo fibra a todo esto. Tengo fibra, 130, madera, 200. Piedra casi no tengo. Debería darle cuatro hostias ahí a esa piedra. Así en plan rápido. Venga, vamos a tapar un poquito las ventanas estas, por lo menos que no nos vean desde fuera. Ahí. Vale, nos ponemos otra vez el hacha. Ahí. Venga, vamos a cerrar esto así mismamente. No gastamos mucho. Vale, y eso también se podía. O eso está roto. Eso está roto, totalmente. Vale, cerramos esta. Y aquí pues ponemos los dos buframe de momento. Vale, ponemos esto por ahí. Ah, sí. No sé si taparlo. Si lo tapo me garantizo que no nos oyen. O sea, que no nos ven. Vale, y salimos luego por otra parte. Vale, necesito estructura de madera. Necesito tablones. Vale, 6. 3 para una y 3 para otro. Bueno, esto más o menos está seguro. Ahora lo malo es que ya no podemos salir de aquí. Tampoco. Vale, aquí no se ha spawneado nadie. Bueno, pues creo que es la primera vez que no se me spawnea nadie después de haber limpiado la casa. Y aquí teníamos que cerrar con un buff frame. Venga, vamos a hacer unos taquitos. Que no tenemos ninguno. Vale, son 16. Con eso hacemos un buff frame. Con uno me sobraría, ¿eh? Estoy intentando dosificar un poquito la madera que tenemos. Vale, hacemos uno. Lo ponemos ahí. Luego me harían falta un par de tablones para cerrarlo. Vale, salimos por el balcón. Vale, con eso vamos medio bien. Pues ya está. Ponemos este aquí. Cerramos así en plan chungo. Pero muy chungo. Por lo menos si rompen, que tengan que romper también este y nos dé tiempo a escapar o lo que sea. Podríamos cerrar esa ventana también. Vale, nos queda madera 150. 2, 3, 4. Vale, cerramos ese. Y cerramos ese. Vale, por lo demás tenemos cerrado todo. Las cortinas las pillaremos en su momento porque también dan cosillas. Esta antorcha la podemos bajar un poquito. Madre mía, si es que no se ve nada si la quito, ¿eh? Venga, la ponemos un poquito más baja. Ahí. Vale, pues de momento, pues con esto tiramos, ¿eh? Y mirad el pueblo donde lo tenemos. A un tiro de piedra. O sea, está muy bien. Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar por aquí, me parece. Casi, pues mira, podemos hacer algún. Sí, podemos hacer algún cofre. A ver, vamos a hacer un cofrecito o un par de cofres. Y vamos organizando, ¿no? Hacemos un par de bisagritas. Madera, nos viene justa, pero de momento bien. Vale, pues hacemos esto. No puedo todavía. Resino solo tengo 3. Hostia, tablones 8. Joder. Venga, a ver. Un par de 8 tablones, madre mía. Pues gastamos madera a punta pala, ¿eh? Venga.
Hacemos estos que salen más económicos que hacer las cajas cuadradas grandes. Iba a hacer dos, pero no tengo tanta resina como para hacer dos. Solo puedo hacer uno. Podemos hacer una bolsa. La bolsa sí. Tengo más tela por ahí abajo. Podemos hacer una bolsa de estas, pero esto es que no cunde. Esto es que es un poco porquería. Y mi idea era hacer, a ver si me da tiempo. Iba a dejar ya el vídeo por aquí. Podemos poner esto, pues mira, ahí por ejemplo. Venga, vamos a dejar mierdecilla. Los grifos no hay que tirarlos tampoco. Esto lo podemos romper. Esto lo dejamos, ya miraremos los clavos. Mira, los clavos los vamos a sacar ya. ¿Vale? Nos da 50 clavos, ¿eh? Y 6 de papel. Casi nada. Pequeño motor eléctrico. Bueno. ¿Y esto para qué vale? Pues para impresora 3D, ¿en serio? Plataforma de torreta. Una ballesta de repetición. CNC router. Y el sensor de movimiento. Pues va a estar complicada la cosa, ¿eh? Hacer las cosillas. Venga, a ver, estoy 87. Yo creo que si como algo, me recupero comiendo, ¿verdad? Vamos a comer un poquito de yuca. Que de momento es lo que tenemos. Vale, ya nos vamos curando ahí. Venga, cómete otro. Deja esto, deja esto. Esto lo podemos hasta leer. ¿Vale? Matar speeders. Pues muy bien. Venga, vamos a leerlo. Y vamos a ir dejando por aquí el vídeo ya, ¿eh? ¿Este qué es? A ver, ¿me dejas leerlo? No me deja. Vale, de los especiales. Pues oye, los especiales. Estoy por decirte que lo voy a hacer. Mira, lo vamos a dejar por si cuando vengan las hordas. Y nada, chicos, lo dejamos por aquí. Ya veis, mogollón de mierdas. No podemos hacernos ahora mismo. A ver, me gustaría poder hacerme esto, ¿vale? El Smithing Table. Pero nos hace falta una de cola. Una de cola. Que se hace en la fogata. Podemos hacer una fogata. Así en plan rápido. Y lo vemos. Pero claro, nos hace falta una olla, me parece. Claro, nos hace falta una olla. Y un polvo de huesos. El polvo de huesos lo hacemos fácil. Porque solamente hay que darle aquí y despedazar. Vale, despedazamos. Ya tenemos polvo de huesos. Podríamos hacer ya uno. Pero nos haría falta recetas. Vale, en la fogata. Campfire. Un mensaje de química. Orgánico. Pero luego creo que nos pide. A ver, vamos a poner una fogata por aquí. Donde sea. Aquí mismo. Total. Para quitarla y volverla a poner en otra parte. Pues ya estamos a tiempo. Vale, nos hace falta el cooking pot. Y el cooking pot nos hace falta bajar abajo. Y meter ahí. Pues. Cosillas en la forja. A ver, vamos a la forja. Le metemos aquí esto. Y repartimos un poquito el metal. Ahí estamos, a ver. Ahí estamos. Le metemos. Mira, le vamos a meter. Esto son 15, 15 segundos cada una, ¿vale? Por lo tanto, merece la pena quemarlas. Vamos a quemar ahí unas cuantas. Mira, tampoco es tanto tiempo, lo que va a tardar esto. Pero bueno, le metemos ahí unas cuantas, que tenemos un montón de ramitas y vamos a acumular muchísimas más. Vamos a ir quemando eso y en cuanto tengamos material, pues sacamos el cooking pot, que nos hace falta el anvil. Bueno. No está mal. Mira, le vamos a meter cuando acabemos hasta metal. Aunque nada, chicos, me voy a quedar haciendo el anvil, que tenemos material para hacerlo. Luego haremos el cooking pot y una parrilla y con eso ya nos garantizamos un poquito la comida. Aunque ahora sí, lo dejamos por aquí y en el siguiente pues ya empezaremos a hacer de verdad la mesa del Smithy ese de las narices y empezaremos a hacer más cositas. Nos iremos a lootear un poquito. Aunque nada, chicos. Dale like si os ha gustado, espero que sí, comentad lo que queráis, dadme sugerencias de lo que podemos hacer y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía, así YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Con que nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós.